Estas personas sostienen en sus manos fotografías de familiares que perdieron la vida ejerciendo su profesión desde el inicio de la pandemia por el coronavirus. Ellos conmemoraron con una misa presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez el recuerdo de sus seres queridos, que trabajaron arduamente en hospitales y atención de pacientes contagiados por el virus. Salvador, quien asistió con el retrato de su esposa, nos relata cómo fue ella en vida y el amor a su carrera que desempeñó en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Ella amaba su profesión, ¿verdad? Ella amaba su profesión. De hecho, durante la pandemia nunca dejó de laborar a pesar de las circunstancias, pero ella ahí estaba, pues ella amaba su trabajo y pues cada día me decía, mira, hoy atendimos más pacientes que ayer y así, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente, pues ella ahí en el hospital se contagió con este virus, ¿verdad? Doña Violeta también fue parte de esta conmemoración. Ahí nos relató cómo su nuera trabajó por más de 25 años como enfermera y su lamentable pérdida tras contagiarse por COVID-19. Asegura que ella y sus tres nietos mantienen vivo su recuerdo, en especial fechas como hoy, en el que también se celebra el Día del Médico. De Hospital Rosales, que dedicó su vida a cumplir con su trabajo, la falta que les hace a sus hijos. Durante la actividad hicieron un llamado a las autoridades de salud para dar continuidad al tema de indemnización. Aseguran que en la mayoría de casos eran sus familiares los que sostenían sus hogares económicamente. Y hasta este día el Estado no ha reconocido ese sacrificio que dieron ellos de vida. No hemos recibido en absolutamente nada. Y pedimos que honren por justicia los derechos que se nos deben de dar. Durante la misa se hizo énfasis en la importancia de este tipo de profesiones que actualmente siguen considerándose en primera línea frente al virus del COVID-19. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.